Buenos días. Vamos a proceder a la aceleración del pleno extraordinario del presupuesto y el único punto en el orden del día es la propuesta del presupuesto general del año 2023 para el ayuntamiento. Tiene la palabra la delegada de Hacienda. Buenos días. Visto y conocido el contenido del informe de intervención de fecha de 20 de enero de 2023, relativo al presupuesto que se presenta y el informe de evaluación del cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de deuda de fecha de 20 de enero de 2023, visto en cuanto antecede y de acuerdo con las normativas citadas, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico del año 2023, según el siguiente desglose. <coughs> Estado de ingresos. Capítulo 1. Impuestos directos 19.386.971.73. Capítulo 2. Impuestos indirectos 2.014.000 2 euros. Capítulo 3 tasas, precios públicos y otros ingresos, 9.346.500. Capítulo 4, transferencias corrientes, 24.214.371,67. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, 444.094. Y capítulo 7, transferencias de capital, 1.350.000. Capítulo 8, activos financieros, 320.000 euros. Y capítulo 9, cero lo que hace un total de 57.75937,40. Respecto al estado de gastos, clasificación económica por capítulo, estado, el capítulo 1, gastos de personal, 20.680.494,10. <coughs> capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, 25.564.762,40. Capítulo 3, gastos financieros. Por 39.978,13. Capítulo 4. Transferencias corrientes, 3.943.276 euros. Capítulo 5. fondo de contingencia, 0 Capítulo 6. Inversiones reales, por 3.221.177,12. Capítulo 7. Transferencias de capital, 216.500 euros. Capítulo 8. Activos financieros, 270.000 euros capítulo nueve paseo financiero tres millones sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve con sesenta y cinco lo que hace un total de cincuenta y siete millones setenta y cinco mil novecientos treinta y siete con cuarenta por detenernos un poco más en los capítulos que, que vienen reflejados en, eh, en la propuesta, mm, hace referencia al estado de ingresos corriente que experimenta respecto a 2022 una subida del 9,8%, mientras que la subida de los ingresos de capital aumentan respecto a 2022 un 4,61%. La previsión de estos aumentos se fundamenta principalmente en el aumento del parque de viviendas y de la industria, así como de la actividad económica. Además, se prevé un aumento en el ICIO por el aumento de la actividad de la construcción. Respecto al capítulo 3, se tiene previsto una actualización de tasas y también recoge el aumento debido a la actualización de las previsiones de ingresos por el servicio de ayuda a domicilio. Respecto a la, a la previsión del capítulo 4, se prevé un mayor aumento de la PIE. Respecto a los ingresos de capital, destacar el aumento del capítulo 7 debido al aumento del PFEA. Y el capítulo 9, que está a cero, porque no he previsto ninguna operación de endeudamiento para financiar inversiones. Centrándonos en el estado de gasto, destacar el capítulo 1, que sufre aumento correspondiente al, al, establec al establecido por ley respecto a las retribuciones del personal. El capítulo 2 experimenta la subida del 13,88% respecto a 2022. En este capítulo, la mayoría de las delegaciones o áreas han quedado prácticamente igual que en 2022. Las que experimentan un aumento son cementerio, presidencia, régimen interior, patrimonio, policía, protección civil, parques y jardines, sanidad y consumo, la pedanías, educación, mayores, servicios sociales, mantenimiento de edificios, festejos y turismo. Estos aumentos son consecuencia tanto del aumento de los servicios como la necesidad de adaptarnos a la subida de precios que se está experimentando en los últimos meses. Respecto al capítulo 4, sufre un aumento fundamentalmente por el aumento del gasto asociado a la gratuidad del transporte público. El capítulo 5, que resaltar que desaparece el fondo de contingencia. Respecto al capítulo, 4, respecto al capítulo 6, de inversiones, estas también experimentan un aumento del 12,5 que se verán financiadas por subvenciones en un porcentaje de 41,02 y el resto con ingresos corrientes generados en el ejercicio. El capítulo 5 sufre también un aumento del 25% cuyo destino es subvencionar la conservación del patrimonio de la ciudad y financiar inversiones del patronato. Respecto al capítulo 8 no sufre cambios respecto a 2022, mientras que el capítulo 9 refleja una bajada debido a que cada vez tenemos menos endeudamiento debido a las amortizaciones de deuda. Una vez dicho esto, pasamos al segundo punto de la propuesta que es aprobar la plantilla de personal que en dicho presupuesto se contempla y se cuantifica económicamente. Tercero, aprobar la fase de ejecución del presupuesto que se acompaña y forman parte del mismo. Cuarto, aprobar la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Utrera del ejercicio 2023, que se corresponde con la del Grupo Consolidado en los términos de la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas, al no existir entes con los que con los que consolidar y que asciende a 2.828.684,29. Quinto, publicar la masa salarial del personal laboral de 2023 del Ayuntamiento de Utrera en el Boletín de la Provincia y, la, y en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia, conforme a la Ley 19-2013 de acceso a la información y al buen gobierno y Ley 1-2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía. En el plazo de 20 días, los efectos de, los, de lo dispuesto en el artículo 103 bis 3 de la ley 7 barra 1985 de 2 de, de 2 de abril. Y sexto, sexto proponer eh, eh, exponer al público el presupuesto general aprobado por plazo de 15 días hábiles. prevención que se, inter, se insertará en el boletín de la provincia y la sede electrónica y en el portal de, transfer, de transparencia. Y séptimo, considera como definitivo este acuerdo aprobatorio del presupuesto general de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio al que se refiere una vez que haya cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley de Bases Reguladoras y en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Buenos días, vamos a ver. Eh, yo esperaba de verdad, sinceramente, que después de la de los presupuestos que nos habéis traído este año, pensaba de verdad que, 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 que iba a empezar el Pleno haciendo una defensa de los mismos, no de leer la, la, bueno, la propuesta que todos teníamos, ¿no? Yo digo, lo mismo eh, hacen un esfuerzo. Porque hoy transmitirnos lo que no hemos visto la oposición en los presupuestos, pero eso ya es demasiado esperar para vosotros, ¿no? Los, los presupuestos llegan en un momento donde las familias lo están pasando muy mal. No sé si son ustedes conscientes, porque cuando están en una burbuja como están, a veces uno piensa, ¿estarán viendo la realidad de los ciudadanos de Utrera? Yo, sinceramente, he llegado a la conclusión de que ustedes están en una burbuja, que ustedes están por encima del bien y del mal y han dejado de percibir lo que los ciudadanos necesitan, ¿no? No sé si ustedes saben que hay una subida de luz, de los precios. Los presupuestos podrían ser, de verdad, una herramienta, yo creo que de las herramientas más útiles que tienen los, los gobiernos municipales, pues para incluir eh, proyectos de reformas importantes de la ciudad, propuestas que ayuden a la familia o pueden ser, como es hoy y como es el caso, que nos presenten un documento realizado de forma chapucera para esconder los errores y las mentiras y la falta de gestión de estos tres últimos años. Y yo digo bien, bien, las mentiras. Las mentiras porque pa empiezan ustedes con un... Eh, eh, con un presupuesto de 57 millones de euros, con un saldo de cobro de 12 millones 548 mil euros, con un importe en la 413 que por cierto solicité en la Comisión el saldo a 31 del, de, del 12, porque además viene en el informe de intervención a alusión a ese importe y no se nos ha pasado a la oposición igual que también solicité el informe de tesorería o de la tesorería accidental y tampoco se me ha eh, dado ni se me ha hecho llegar. Para que coste eh, todo lo transparente y los colaboradores que sois con la oposición. Eh, el importe de la 413 cerrabais con 4 millones, Y, hombre, la joya de la corona. Este año... El superávit solo habéis comido con papitas fritas. Menos 718.658,25. Esa es la gestión que ha tenido este equipo de gobierno. Si quiere, comencemos por el estado de ingreso. Dice, voy a eh, abro comillas, voy a sacar una frase que me parece muy eh, ejemplificada que ejemplifica todo lo que, lo que habéis puesto y habéis plasmado en este documento de ingresos, si bien en algunos casos son inferiores a los de los reconocidos netos obtenidos en los ejercicios de referencia, en otros casos son superiores, no compensándose las desviaciones negativas y positivas. En consecuencia, no puede justificarse objetivamente el incremento de la previsión de ingresos para el ejercicio 2023. Dado que no constan indicadores que justifiquen los incrementos futuros reflejados en el proyecto eh, de presupuesto 2023. Esto no lo digo yo, esto lo hizo un técnico del ayuntamiento, un habilitado nacional. Sí, esas son las mentiras de las que hablo cuando he comenzado mi intervención. ¿no? Esos incrementos destacables, por pues la tasa de ayuda a domicilio, la tasa de entrada de vehículos. Las infracciones urbanísticas que se han colado ustedes lo más grande, el anillo hídrico que decía el alcalde en las, en las comisiones, que por fin ahora ha visto la luz a final del túnel y ha decidido este año que tiene que no ha hecho, en tres años y medio no ha hecho nada, y ahora en cinco meses, que es lo que le queda de legislatura, porque es lo que le queda hasta, la, hasta las elecciones, va a hacerlo todo. Va a cobrar el anillo hídrico, va a cobrar la tasa de, del servicio hora. Sí. Todo lo va a hacer cinco meses. Y, y es que si mienten, mienten, mienten hasta en el importe de la pie, que es distinta a la cantidad que publica el Ministerio. Es que ustedes ya eh, han pasado. Eh, yo creo que al final de todo, no es solo que le mientan a los demás, sino que es que ellos, ellos, vosotros mismos ya veis, creéis en vuestras propias mentiras, ¿no? Si hablamos de los gastos, pues, ¿qué le digo yo a ustedes? Si es que no han hecho ningún deber. Ustedes eh, eh, quieren dar una productividad, pero no hacen los deberes, no llevan los planes de objetivos, no, el plan de productividad. No tienen ustedes nada hecho, nada hecho. Para mí, definitivamente, estos presupuestos es una prórroga de los del 2022. Eh, esa subida que ustedes eh, pregonan o han hecho... Mm, o han plasmado ahí, no es solo, es solo y exclusivamente para poder pagar lo que no han pagado en el 2022, han ejecutado, no han presupuestado y tienen ustedes la bolsa así de llena. Y ustedes, así está tan justificadito que llevan ustedes trayéndonos los presupuestos todos los años a final del mandato o a la mitad del mandato y este año casualmente vienen en enero, vienen en enero porque ustedes tienen que pagar. Lo que no han podido incluir porque el presupuesto y la liquidación del presupuesto le ha salido negativa. En el capítulo 2 de gastos, los grandes aumentos se producen en festejo y turismo, algunos también en cementerio, cosa que me alegro. En el capítulo 4, movilidad, deporte y piscina. En definitiva, unos presupuestos endebles, sin ambición. Y ahora, si nos vamos a las inversiones, ¿saben lo único que demuestran que saben hacer bien? Vender. Lo que no tienen, mentir y comprar voluntades. Lo único que saben ustedes hacer bien. ¿Pueden ustedes irse al capítulo de inversión y ver dónde está, qué van a hacer ustedes este año? Lo que dejaron de hacer el año anterior. Nada más y nada menos. Traen ustedes el plan de sombra que el alcalde de Utrera, lo tengo yo aquí, de, eh, escrito de un estado de debate de la ciudad del 2000. 19, 2019 y estamos en 2023. Esta es la gestión que han tenido ustedes. Mire, eh, los presupuestos de verdad, cuando uno se plantea hacer un presupuesto en una ciudad, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de los problemas de Utrera, eh, de, una, de lo más forma agnóstica posible, y luego utilizar esos presupuestos como una herramienta para que al menos la teoría Estén dispuestas a abordar todos los cambios que necesita esa ciudad. Eh, yo, mi grupo particularmente ha demostrado todos estos años que, que se puede hacer de forma diferente. Le hemos puesto voluntad, ustedes dirán, y yo sé que lo dirán, que nosotros esta vez no hemos ido a colaborar. Ustedes tampoco han tenido ni un ápice de decir. Quieren ustedes colaborar en estos presupuestos. Mi teléfono no ha sonado, como no ha sonado en estos últimos tres años. Pero este año tiene algo de particular, que es que yo ya tampoco me creo nada, porque los presupuestos están para cumplirlos y ejecutarlos en el año en el que se aprueban. Y ustedes tienen propuestas mías desde el año 2019. Ustedes entenderán que yo ya no me crea ni quiera colaborar porque sé que no es verdad, que volverán a mentirme, como me volvieron a mentir en la agricultura, en tantas y tantas propuestas que esta concejal ha tenido a bien de llevarlo a cabo. Y además, le digo más porque me voy a anticipar a lo que ustedes pueden decirme de, hombre, pero es que vosotros como es un año electoral no quieren eh, aprobar unos presupuestos. Pues yo le diré que esta concejal y este grupo... También ha aprobado presupuestos en el año electoral como es en Sevilla. El ayuntamiento de Sevilla, este año Ciudadano ha aprobado los presupuestos con el PSOE, pero claro, de distintas formas y con un distinto talante. De hecho, me decía su homólogo, señor alcalde, que no se podía creer que un ayuntamiento que tuviera mayoría no tuviera ya los presupuestos y que, por supuesto, no contara con la oposición. Eso me decía su homólogo, porque estuve en esa... Eh, negociaciones. Como les digo, mi grupo ha demostrado que la política se puede hacer de forma diferente, que se puede hacer política pensando en los utreranos, en vez de pensar solo en vuestro partido y en la próxima contienda electoral, ¿Qué es lo que han hecho ustedes en este presupuesto. Hemos demostrado en la práctica que nos creemos aquello que ha repetido, que no somos sino un instrumento al servicio de los ciudadanos. Ustedes, desde luego, no lo son. No lo son. Ustedes son la forma más ingente de gestionar unos recursos. No saben ustedes ni, ni gestionar. Llevan ustedes en prórroga y en descuento todo el mandato. Y así lo van a terminar. Bien, bueno, eh, buenos días. Discutimos hoy el presupuesto de cara al año 2023. Yo espero que la concejala de Hacienda al final de sus intervenciones no acabe diciendo que ella no es la responsable del presupuesto, sino que siempre son los técnicos, el COVID, la guerra de Ucrania o, o cualquier otra otra excusa de las que desde luego es una especialista los presupuestos son una como dice la palabra una previsión de lo que el ayuntamiento espera recaudar por los distintos impuestos municipales además de por lo que va a recibir de otras administraciones y paralelamente pues junto con los ingresos los gastos que es lo que se va a hacer a lo largo de todo este mandato de estos cuatro años yo le he insistido en algo que me parece que es sensato una vez que finaliza el ejercicio presupuestario se tiene y se trae al pleno lo que se denomina la liquidación del presupuesto en donde sin ningún género de duda pues se pone de manifiesto si sus previsiones las del señor alcalde, fueron o no acertadas. El hacer unos presupuestos de manera correcta, pues tiene un, una cantidad de beneficios. El primero, bueno, pues que se pagan lo que son las obligaciones y se permite que el pueblo avance. Mientras que cuando se hacen unas previsiones erróneas, como las que usted y el alcalde, habéis estado haciendo a lo largo de estos cuatro años, pues evidentemente se tienen todos los problemas que vemos en el día a día. La Utrera abandonada y las empresas que no cobran. Empresas que no cobran. Fíjese, eh, liquidaciones a lo largo de este mandato por parte de su gestión. Al frente de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Utrera. Año 2018, la diferencia entre lo que usted presupuestó y lo que al final salió, 18 millones de euros, negativo. Año 2019, diferencia entre previsiones iniciales y el resultado final, 31 millones negativo. 2020, diferencia. 25 millones negativos. 2021, 26 millones negativos. Avance, vamos a decir avance, porque lógicamente el presupuesto de 2022 posiblemente queden todavía facturas pendientes y demás, e ingresos pendientes, pero en el avance, ¿cuál es la diferencia? 33 millones negativos. Entonces, si a lo largo de todo este mandato las liquidaciones de ingresos han dado este descalabro, ¿ustedes de qué presumen? ¿Ustedes de qué, de, de qué presumen? Cuando uno se va al presupuesto, ahora ya el que usted o el alcalde o no, sabe, no se sabe quién, porque usted ya le digo, después se quita de en medio y siempre echa balones fuera, cuando ahora uno mira el presupuesto que supuestamente se va a aprobar, lo vais a aprobar, tenéis, tenéis mayoría, pues claro, uno ya no sabe qué hacer, es decir, es que de nada sirve el intentar trasladarle al equipo de gobierno que esos errores son malos, vuelvo a decir, para el pueblo de Utrera, para el funcionamiento de los servicios municipales y para las empresas. Y evidentemente, políticamente, bueno, vosotros, a vosotros eso os da exactamente igual. Entonces, uno, uno se va a, por ejemplo, eh, la previsión de lo que ha sido eh, el año anterior, lo digo por, porque claro es que si no si no nos aclara uno eh, de por qué hacéis las cosas así. Contabilidad del año 2022. Usted se equivoca en los ingresos del IBI de naturaleza rústica en 185.000 euros. En el IBI de naturaleza urbana usted se equivoca en un millón mil euros negativo. ...de lo que usted decía que ibais a recaudar a lo que habéis recaudado. En el impuesto de tracción me eh, mecánica, 144.000 euros. En el impuesto, las plusvalías, 650.000 euros, negativo. En la compensación de las cooperativas del IAE, 415.000 euros, negativo. En las recogida de basura, que es increíble porque esto se sabe cuál es el padrón se le da la tecla y se envían los recibos bueno pues usted se equivoca en 488.000 mil euros negativo la retirada de vehículo 142.000 mil euros negativo entre lo que usted decía que se iba a recaudar y lo que se ha recaudado el hombre tasa del montaje de la caseta de feria cero euros 750.000 menos 150.000. El mantenimiento del servicio, de la hora y demás, no hay zona azul. 340.000 euros menos cero euros. Pero es que lo, lo increíble es que ustedes eh, se mantienen en el error año tras año. Es decir, no es una cosa que diga, no, este año es que ha sido un poco extraño y nos hemos equivocado. No, no, no. Lo siguen manteniendo. Nosotros se lo decimos. Y después se comprueba. Eh, tasa de empresa explotadora de servicios. Usted presupuestó 150.000 euros, recaudó cero euros, menos 150.000 euros. Las ocupaciones de sillas y mesas en la vía pública. Usted se equivocó en 119.000 euros. Había presupuestado 120.000 y ha recaudado 395 euros. Eh, anillo hídrico. Lo del anillo hídrico ya es, bueno, Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos creemos el cuento? ¿Nos volvemos a reír? Cuatro, cuatro presupuestos en donde usted pone la misma cantidad y ha recaudado cero euros de 435.000 euros. Pero este año, todavía más valor. Este año usted incluye que se van a recaudar por el anillo hídrico 870.000 euros. Vamos, es, es que decir, realmente el ciudadano que nos pueda estar escuchando dice, esto es verdad, esto es cierto, esto es cierto, ¿Los números, los números que están aquí publicados y lamentablemente, es que es cierto, es que es verdad. Es decir, los presupuestos yo creo que lo hacéis algún día, no sé si después de alguna de las fiestas que tanto os gustan, con al, no lo sé, porque, porque es que abundar y sostener error tras error, año tras año. Multas de tráfico. Yo le decía en el presupuesto del año pasado, le digo, pero qué barbaridad. ¿Cómo puede usted poner en el presupuesto que se van a recaudar 800.000 euros en multas de tráfico? Es algo, vamos, nunca ha ocurrido en el Ayuntamiento de Utrera y era algo que era eh, difícilmente, difícilmente alcanzable. Y en efecto... Claro, hay un descuadre de 406.000 euros de lo que usted decía que se iban a recaudar. Voy a continuar, porque como usted tiene palabras para todo, igual seguro puede explicar todo y cada uno de los asuntos, pero de lo del presupuesto, porque si después usted habla de algo que no tiene nada que ver con el presupuesto, el alcalde es que no me da la palabra para responderle. Eh, participación en los tributos del Estado, que es algo mmm, en donde el ayuntamiento lo único que tiene que hacer es preguntarle al Ministerio cuánto dinero nos va a dar. Nada más. No tiene que hacer ninguna elucubración. ¿Cómo es posible que en la contabilidad del 2022 usted se ha equivocado en 4 millones de euros? 4 millones 246 mil euros. Se equivoca también en la subvención del transporte público, presupuesta una cantidad y se recauda cero. Se equivoca en el cálculo de la participación en los tributos de la comunidad autónoma en cerca de 770.000 euros. Se equivoca en el servicio de, de dependencia, en 500.000 euros. Se equivoca también en otra subvención de la Junta eh, Servicios Sociales Comunitarios, en 350.000 euros. Se equivoca en otro programa también, en 190.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y ahora, pues, previsión del presupuesto del 2023. Es todo humo. Es humo. Es falso. Es falso. No ha cumplido en ninguno de estos cuatro años su resultado de liquidación con lo que eran sus previsiones. Falso. Tan falso es el presupuesto, los datos que usted plantea aquí, que, bueno, en el informe de la, de la intervención... Ya se lo señala. El informe de la intervención basándose en el informe de la tesorera, pues lógicamente dice lo que, tiene, lo, lo que cualquier persona sin grandes conocimientos de contabilidad se da cuenta. Decía que no están mintiendo. Usted cómo puede decir que va a recaudar el doble del anillo hídrico cuando en ninguno de los años anteriores ha recaudado ni un solo euro, ni uno. ¿Cómo nos vamos a creer el que este año va a haber una actividad? constructiva, espectacular, cuando se ha equivocado todos los años en lo que se iba a recaudar en el impuesto de construcciones, del orden de más de 500.000 euros todos los años. Es que, es decir, que, la mentira a lo mejor, un año vale, pero de continuo, bueno, esto parece que es la estrategia del Partido Socialista, no, no es solamente aquí, si su presidente ya da buenas muestras de cómo se puede estar mintiendo continuamente. Es decir, que, el presupuesto se basa en ingresos Irreales, falsos. Y yo le agradecería que usted me lo rebatiera, pero con números. Y me lo rebatiera con argumentos, no por mí, sino sencillamente por dar tranquilidad a la población de Utrera. Y a las empresas, que este año le reconocéis lo que nosotros recientemente decíamos que no le pagabais. Por ejemplo, al centro de Alzheimer, que le habéis reconocido una cantidad del año 2019. A la piscina, por ejemplo, que decíais que era falso. Hasta a la empresa Jiménez la que puso la iluminación en, en, en la Navidad y que muchos nos preguntábamos si es que y Jiménez no estaba poniendo las luces porque no lo habíais pagado y de hecho aquí le, le, se lo estáis reconociendo esa es la, la triste realidad de su gestión económica la triste realidad aunque a usted eso le da igual ...a usted le da igual la, la prueba está en que no ha no ha corregido nada a lo largo de estos cuatro años pero es que nada Presupuesto es en el capítulo de ingresos absolutamente irreal. He puesto de manifiesto algunas de las partidas que creo que son llamativas y que año tras año, pues bueno, volvéis a ponerlo. Volvéis a ponerlo. En cuanto a los, a los gastos, por ejemplo, ¿no? Los gastos eh, tenemos los ingresos que son absolutamente irreales. Y después, cuando nos vamos a los gastos, decir lo que vosotros podéis ejecutar, claro, si no tenéis los ingresos que habéis eh, previsto, pues evidentemente no podéis gastar porque estáis atados de, pie, de pies y manos. Del 2021, de su presupuesto, de lo que ibais a hacer y demás, ¿cuánto habéis dejado de hacer? Pues está pendiente de pago 2021, ¿eh? que ya está cerrado, 11 millones y medio de euros. Esa es su gestión, o sea, nula. Sugestión nula. En, en el presupuesto de este año, hombre, me llama la atención, atención algunas alguna, eh, previsiones que también posiblemente a alguno de los ciudadanos le pueda sorprender. O sea, resulta, las quejas de la ciudadanía, gran parte de las quejas van en el tema de la limpieza viaria. Y vosotros este año en el presupuesto se disminuye en 235.000 euros. Bueno, seguro que tiene usted una explicación. Igual que tiene explicación a las pedanías, le quitáis actividades deportivas y dónde ponéis el incremento mayor? En festejo, el pan y circo que también se os da. Pan poco, circo mucho. Veo eh, en, el, en los gastos, en los previstos, por supuesto, bueno, el incremento espectacular, como no puede ser de otra forma, en los gastos dedicados a Prensa y propaganda y autobombo. Prensa, propaganda y autobombo. Claro, como estamos en un año electoral, pues hay que vender todo lo que, todo lo que no habéis hecho. Publicidad, propaganda más City Marketing, 245.000 euros, sin incluir, evidentemente, todo lo que además las delegaciones eh, invierten en el mismo concepto. Es decir, estamos hablando de cerca de 400.000 euros dedicados al autobombo al autobombo y bueno y a contar la eh, mentira sobre la, la realidad. Eh, ya digo, lo del de tema de la pedanía es significativo que, que se le quiten actividades culturales y deportivas. y se aumente lo que son los festejos. Bueno, eh, me podría seguir extendiendo sobre todo lo que no hay y debería de haber en un presupuesto municipal como en estos años anteriores, pues simplemente le pongo de manifiesto lo que es la realidad, la liquidación de los presupuestos y lo que es el canto a la galería que usted nos ha traído a lo largo de este tiempo, y estoy seguro de que usted tiene respuesta para todo y para todas y cada una de las partidas que yo le he estado comentando y que no se han cumplido nada en absoluto la previsión de ingresos. Bueno, esto es como los últimos tres años. Aquí, vamos, ambos portavoces se centran en lo mismo: se centran en la liquidación, no se centran en los presupuestos, que es lo que nos trae aquí al Pleno. ¿De acuerdo? Se dicen, claro, se dicen muchas barbaridades, porque lo dije en el último Pleno: los números, las cifras económicas, los conceptos, bueno, pues son fácilmente manipulables a la hora de, de decir lo que queremos decir. Y hacemos caso de los informes en la parte negativa, pero en las partes positivas que, que se reflejan en el informe de intervención, pues no, claro, no se, no se mencionan. Pero, bueno, es lo que estamos acostumbrados. Yo creí que iban a aportar algo al presupuesto y van a tener… Pero, vamos, que desde luego lo que han preguntado, que vamos, que lo tengo escrito porque es lo mismo de todos los años, y repiten lo van a repetir, que el anillo hídrico, que el reconocimiento, que no pagamos a los proveedores… Es lo mismo, es año tras año, es que si re, mmm, vemos las la videoactas que están grabadas, seguramente es que es, es lo mismo, es lo mismo. Cambian un poco ciertas palabras y, y eso, pero otra vez las multas, otra vez la liquidación, otra vez remanentes, Siempre vamos a lo que, a lo que vamos. Sí. Y dedicarse a, a eso, a insultarnos, a que somos mentirosos, pero bueno, yo no voy a entrar hoy en, en ningún tipo de, de debate porque es que no, no merece la pena. Hay ciertos puntos bueno, que, que quieren decir que no se le paga a los proveedores. Bueno, pues verá ustedes mismos. Que quieren generar una alarma, bueno, hay reconocimiento, un reconocimiento que viene en el presupuesto y se trata por agilizar el pago a estos proveedores. Las preguntas, bueno, también me extraña que, que no haya ninguna pregunta cuando en la comisión informativa por parte de Grupo Juntos por Utrera no, no consultó nada ni preguntó nada que era el momento de tenía que consultarlo. Y referente a la pregunta de la portavoz de Ciudadanos, bueno, puede decir, referente a la, a la zona azul ahora, a, a la tasa ahora, bueno, que está ahí, porque está tanto, se recoge tanto en gasto como en ingreso, porque tiene que recogerse de esa forma. ¿Que se pondrá en marcha la zona azul? Pues bueno, no sabemos, no creo que nos dé tiempo, antes de mayo, y la corporación entrante decidirá lo que tiene que hacer con la zona azul. Es el ejemplo de, de cosas que es que preguntaron porque yo digo, no tenían tantas dudas y ahora aquí venimos y lo que hacemos es que mentimos, que mentimos, que mentimos. Es su versión de, de los hechos, yo entiendo que los presupuestos no les gusten, puesto que no, no han participado, ni los han hecho, ni, pero que podían aportar algo en este momento, hacer una propuesta no lo han hecho. Entonces yo no voy a entrar en, en, en ningún debate de, de insultos ni de, de calificaciones. Lo que sí respecto a, al anillo hídrico me hace, me llama mucho la atención porque lo repite año tras año. El anillo hídrico se firmó ¿no? en 2008. En 2008, ¿quién gobernaba? Me parece a mí que era Curro Jiménez, ¿no? Que pertenecía a un partido ¿no? andalucista, creo, que es el mismo que juntos por Utrera. En 2008 usted fue ta, tan listo que como a usted le importa tanto el dinero público, como usted dice que a mí no me importa, y usted, supuestamente, pues, cuando usted me dice que a mí no me importa, porque a usted le importa bastante. Pues usted decidió pagar hacerse cargo del anillo hídrico, pero que fue en 2008, pero que en 2015 cuando llegamos al gobierno lo tuvo que pagar este gobierno. Eso es lo que usted le importa de dinero público. Pero a lo que estamos acostumbrados y le repetiré, claro, le repetiré lo que lo que usted ha hecho y lo que ha dejado de hacer y si le tengo que repetir otra vez lo del parque del Quinto Centenario, se lo vuelvo a repetir, que no tengo ningún tipo de problema. Porque nos dicen mentirosos, que mentimos, lo que recaudamos, pero que usted miente también y ha mentido bastante. Y utiliza los presupuestos para, bueno, para decir que mentimos, que nos ejecutamos, bueno, pues es su, es su forma de, de criticar al gobierno, que, que como ya le digo, que es lógico que no le guste. Y respecto a la pedanía, le voy a decir una cosa, la pedanía, la partida de, de festejo, antes había una forma de hacer presupuesto que todo iba a gastos de funcionamiento. Yo desde 2011 que estaba en la oposición recuerdo todo, había nada, tres partidas presupuestarias y todo, un cajón desastre, gastos de funcionamiento, y gastos de funcionamiento, y gastos de funcionamiento. El que quiera que los presupuestos los consulte, que, estarán, que se podrán consultar, pues aquí desde que llegamos, cada dinero va asignado a la partida presupuestaria que corresponde. Y si las pedanías, usted pregunta a la las pedanías, si les gustan las luces de Navidad como las de Utrera. Pero vaya usted a Pinzón. Si quiere, vaya a Pinzón. Le digo hasta la pedanía. Vaya usted a Pinzón. Y le pregunten si no son ciudadanos de Utrera también y si no deben de tener una iluminación como las que tenemos en Nutrera. Pregunte usted, esto no se hace, esto hay mucha hay mucha gente que está detrás de se consulta. No se hace porque se nos ocurra venga a festejo. Cuando hablamos de festejo no es a bomba platillo. Le recuerdo que a usted de bomba y platillo también le gustaba. Usted se paseaba en el descapotable con el señor del Olmo, con el, quinto centen con el centenario de la Virgen de Consolación. Si ¿A usted le gustaba el bombe y platillo? ¿O con María Jiménez la limusina? El día que inauguraron el monumento de Fernández Bernarda. Entonces, bombe y platillo, no sé a usted a qué se refiere. La partida de festejos para infraestructuras de la feria, de la Feria de las Pedanías y de Utrera. Entonces, que usted la memoria, a lo mejor le da que ya le está, la memoria le está fallando un poco, pero que usted se paseaba con Luis de Olmo en un descapotable, vamos, si ese no es por mi platillo, no sé lo que es eso. Es que me hace gracia que la memoria sea tan tan efímera, tan corta, no se nos olvidemos tan rápido de lo que nos conviene. Memoria selectiva, ese es el nombre, memoria selectiva, nos acordamos de lo que nos conviene. Pues acuérdense usted de lo que hacía y lo del anillo hídrico, se recuerdo? No haber sido tan listo y no haber hecho cargo usted de, de pagarlo. Y ahora el coste es para los ciudadanos de Utrera. Pues claro que lo tendremos que recuperar. ¿Que será difícil? Pues sí, pues será difícil. Pero bueno, ese, ese es nuestro trabajo. Ay, vamos a ver. Porque es que nos sale uno del asombro cada vez que se sienta uno aquí y escucha. La respuesta, vamos a ver. Usted dice que hemos estado hablando de la liquidación del presupuesto. Yo no, yo he estado hablando del presupuesto, de este. Le digo que es un presupuesto que no se lo cree nadie, que es un presupuesto prorrogado del 2022, porque ustedes han copiado 2022, le han incrementado las partidas que no han pagado en 2022 y eso es lo que hoy nos traen aquí. Y ustedes están mintiendo, diciendo que tienen un proyecto de presupuesto. Ustedes tienen una herramienta que necesitan para poder pagar todas las cositas que se han dejado, todos los pufitos que se han dejado durante los 2022. Es decir, lo, pre, lo no presupuestado, ejecutado y no pagado. Esa es la 413. No presupuestado, ejecutado y no pagado. Porque esto lo tiene que escuchar la gente y entender la gente que es la 413, que está muy bien decir, la 413 tiene 4 millones de euros, ya que ustedes dicen que pagan a los proveedores, pues díganlo ustedes de los 4 millones 13 mil no sé cuántos euros aquí, le digo exactamente 4.063.292,70. millones mil ustedes a esos proveedores si les pagan o no les pagan. Le pregunte también por él por el tiempo medio de pago. Tampoco usted me dijo cuál era el periodo medio de pago, ya que usted está hablando de las preguntas que hizo esta concejal en, el, en las comisiones. Y usted ni respondió entonces, ni responde ahora. Dice que no hemos colaborado en la ejecución del presupuesto. Claro que no. No han tenido ustedes ni interés ni ganas de que colaboremos. Como ya viene siendo habitual. Yo me entero de un presupuesto un viernes a la una y media de la tarde. ¿Y porque me llega el correo electrónico y me llaman de secretaría? Si eso es colaboración, explíquemelo. ¿Y qué tengo yo? Que llamar a la puerta de, del despacho y decir, no, mire, que yo quiero. No. Eso lo hacía yo cuando empecé la legislatura, que tenía mucha ilusión y tenía alguna esperanza en vosotros, y decía, a lo mejor eh, 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 tienen algún interés. Pero viendo el proyecto de presupuesto, que no tienen ustedes ambición ninguna. Un presupuesto en 2023 donde tienen una elecciones en mayo. Y esto es la chapuza que nos traen. ¿Dónde está la ambición de ciudad? ¿Dónde está la ambición de cada una de las delegaciones que están ahí sentadas? Estáis sentado nada más, virgencita, que me quede como estoy y que no, me saque, que no me salgue, que no me saque nada, nadie de lo que tengo ahora mismo. Que para gestionar tenemos técnicos en todas las delegaciones donde ustedes ocupan un sitio tenemos un técnico. Para gestionar el presupuesto, pero es que ustedes no tienen ambición ninguna. Si te van a deporte, vemos los proyectos que ha presentado, cerito, pagar lo que no hemos pagado los años anteriores. Si te vas a educación, exactamente lo mismo. Lo mismo del año anterior, pagando lo que no hemos pagado. Y las joyitas, lo que nos gusta. ¿Dónde se aumenta en capítulo 2? Festejitos y turismo. Esa es la ambición que tiene este equipo de gobierno. ¿Dónde está? ¿Dónde están aquí eh, las viviendas prometidas y tan necesarias? Lo hemos estado viviendo. Yo no lo he visto en ningún sitio. ¿Dónde, en, ¿dónde está la apuesta por la agricultura, por el proyecto del PEGO? ¿Dónde está lo que necesita Utrera? ¿Dónde está en el presupuesto? Porque yo le he dado 300 vueltas y no he visto nada. Ustedes, este presupuesto nada más que es la imagen de lo que ha sido la gestión, ingestión, indegestión que han llevado durante tres años. Esa es la prueba final, este presupuesto. Ustedes ya están en prórroga, en prórroga, como todos los contratos, como toda la gestión que tienen ustedes, está en prórroga. Y esto es el presupuesto en prórroga 2022, porque es exactamente calcado con el único incremento de lo que ustedes no han pagado y tienen que cubrir en este 2023. Lo único, esa es la única ambición que tiene este, este, este equipo de gobierno. Y dice que lo del anillo hídrico, de verdad, supere usted que lleva ocho años gobernando. Es que es de vergüenza. Cuando se tiran balones fuera y llevan ustedes ocho años de legislatura gobernando y todavía ustedes están diciendo que por qué no hicieron los demás lo que no han hecho ustedes en ocho años. ¿Con qué legitimidad vienen ustedes a decir que no han hecho otras cosas? ¿No ha tenido usted tiempo suficiente en ocho años para practicar lo que tienen que cobrar? Porque ya sabemos el diagnóstico. El diagnóstico era que otros lo hicieron mal y que no lo cobraron. ¿Y usted por qué no lo ha cobrado? ¿Por qué no responda eso? ¿Por qué no ha cobrado durante estos últimos ocho años los ochocientos y pico mil euros que hoy presupuestan aquí? Generar alarma no. Lo de generar alarma, no. Porque nosotros somos muy claritos. Y a la gente hay que hablarle, clarita. Y si estamos aquí, dice, es que ha visto usted, ha leído usted, el informe de intervención, lo negativo. Es que vamos a ver, es que la oposición es la fiscalización de lo que ustedes hacen. A ver si se enteran. Y usted ha sido concejal de la oposición, vamos, que usted sabe muy bien lo que se hace en esta banca. No sé de qué se sorprende. Si no le decimos nosotros lo que hacen mal, ¿para qué estamos? Y dice, bueno, aparte de proponer, lo que pasa es que yo en este presupuesto no propongo nada, no propongo nada porque ¿para qué? Si ustedes no tienen interés. Yo tengo aquí una pregunta a todos los plenos de lo que yo eh, propuse y no se ha hecho. Que hasta se agotan ustedes de que yo les pregunte, ¿para qué? Si yo sé que no van a hacer nada, si no lo han hecho en tres años, ¿lo van a hacer en cinco meses? No. No, eso me lo guardo yo para el programa electoral, ya que ustedes, lo mismo tienen ustedes interés en hacer algo más, porque es que desde luego, yo ya he visto que no, vamos y platillo, vamos y platillo si son ustedes especialistas. Ustedes venden todos los proyectos antes de que termine. Mira, el proyecto de, el proyecto de, la, de, de Cristo de los Afligidos llevan ustedes vendiéndolo desde, desde hace dos años, en notitas de prensa. Pero es que es más, viene en las inversiones del, de este presupuesto. Cristo los ha Es decir, llevan ustedes tres años vendiendo el mismo proyecto y vuelven a presupuestarlo aquí. Es decir, ustedes no han hecho nada, ustedes no han hecho nada. Las inversiones de todos los años, plan de sombra 2019, no han hecho nada. Plan de movilidad, no está. Plan turístico, no está. ¿Qué está? El museo, ¿está? No está. Aquí, la sinagoga, lo mismo, lo mismo de todos los años. Ustedes no tienen proyectos de futuro. Porque no han sido capaces de ejecutar el pasado. Tienen ustedes el presupuesto a un 60% de ejecución. ¿Para qué quieren ustedes un presupuesto? si no son capaces de ejecutarlo. 60% de, ejecu de ejecución. Así han liquidado el 2021. Con lo cual, es que usted es la mera, el mero ejemplo, el presupuesto este, el mero ejemplo de la desgestión absoluta que tienen. Y le digo que nosotros no mentimos, no mentimos. Mira, en cada uno de los capítulos de ingreso le viene diciendo a los técnicos que para ellos sería inconveniente, y abro comillas, abro comillas, que no son palabras de Isabel González, sino de técnicos habilitados nacionales. Por ello sería conveniente la incorporación al expediente de los presupuestos de informes o datos que justifiquen la previsión para el 2023. Eso en cada uno de los capítulos de ingreso. Así que yo no miento, mienten ustedes. Ustedes están presupuestando por encima de lo que realmente después cobran. ¿Ingresa? ¿De qué se están haciendo la trampa al solitario? A vosotros, no a mí, ni a los ciudadanos, a vosotros. Porque están contando con ingresos que no van a recibir y así tienen el nivel de ejecución del de presupuesto. Estos no son presupuestos ambiciosos, uno tenía que tener capacidad de tener ambición, que es lo que se le pide a un político cuando se pone al frente de una delegación. No tienen ustedes proyectos ni de ciudad, ni de delegación, ni de Utrera. Eh, vamos a ver. ¿Se acuerda usted de la China de Utrera, de Sun yung y de la publicidad que nos daba prácticamente casi todos los días a nivel nacional? Bueno, pues yo le garantizo de que Sun yung podía haber defendido el presupuesto diez veces mejor que usted. Porque no me ha dado, vamos, a mí no, yo sé que, que a mí no me la tiene usted que dar. A el pueblo de Utrera ni una sola explicación de todas las cuestiones que yo sencillamente le he planteado. Cuando usted sabía lo que yo le iba a decir, pues he sido incapaz de decir nada, nada, porque es triste, pero es la, con todo lo respeto, la demostración de la inutilidad de sus presupuestos. Ese es el argumento principal cuando yo le muestro lo que han sido las liquidaciones. A usted eso le da exactamente igual. Como usted es incapaz, incapaz de dar ningún tipo de explicación en lo que se refiere a la situación económica de este ayuntamiento, pues usted tiene que recurrir pues, a cosas, primero, que no vienen a cuento. Pero, bebe un poquito de agua. Con su permiso. Digo, usted tiene que recurrir a cosas que no vienen a cuento. Y además, yo creo que, que usted se equivoca. Que usted se equivoca cuando, cuando intenta extraer eh, ese tipo de argumentos. Fíjese, cuando yo dejé la alcaldía en el 2015, el remanente positivo, 7 millones de euros. 7 millones de euros. ¿Se lo refresco más? ¿Y sabe usted... Cuando el SOE dejó la alcaldía en el 2003, el agujero que había dejado? ¿Se lo tengo que recordar? ¿Varios decenas de millones de euros en negativo? ¿Que estuve pagando facturas que hacía 10 y 15 años que no habíais pagado? ¿Le refresco eh, alguna de las neuronas de su cerebro? ¿Se lo refresco? Y usted me dice. El parque del quinto centenario que hubo que pagar una cantidad por hacer el parque. ¿Pero por qué hubo que hacer todo aquello? ¿Se le ha olvidado el pelotazo urbanístico que dio su partido, Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero, ni es socialista, ni es español, para recalificar un parque para hacer en 1.240 viviendas? Y fue Francisco Jiménez, junto con el Partido Andalucista. ¿Y los ciudadanos de Utrera los que pudimos parar hasta donde pudimos parar? ¿Aquella burrada? ¿Se lo refresco a usted? ¿Le refresco más de los pelotazos urbanísticos que ustedes daban cuando estaban gobernando? ¿Y que gracias al Partido Andalucista y nosotros pudimos desmontarlo? No sé. Yo, yo no sé de ustedes qué presume. Si usted, en los años que lleva gestionando, que llevan ocho años, si usted puede presumir de haber hecho una biblioteca pública... ¿Pueden ustedes presumir de ello? ¿O quizás puede usted presumir de haber hecho un centro de estudio para los jóvenes? Ah, tampoco. ¿De una piscina cubierta? Esa no, tampoco. ¿O de un pabellón, de un nuevo pabellón cubierto? Tampoco. ¿O de un parque como el muro? Ese tampoco. ¿O de otro parque como el de Blas Infante? Tampoco puede usted presumir de ello. ¿Puede presumir a lo mejor de haber hecho la oficina de turismo? Ah, no, esa os la estáis cargando. Esa os la estáis cargando, porque parece que queréis tapar todo lo que se hizo anteriormente. Ese tampoco. ¿O a lo mejor ha hecho usted el desvío del arroyo de Carzas Anchas, de más de 12 millones de euros, que lo tenía que pagar la Junta de Andalucía en manos del PSOE y no pagó ni un solo euro? Tampoco. Eso lo hicimos otro, con la deuda que ustedes nos dejaron se lo refresco, porque como a usted le encanta hablar del pasado, pues yo se lo voy a hablar. ¿Pueden ustedes presumir de haber hecho un polígono industrial como la Morera? Hombre, tampoco, eso lo hicimos otro. Mira por dónde. ¿No habíais hecho ni la carretera de acceso? Esa tampoco la habíais hecho. Vaya, hombre. ¿O arreglasteis Álvarez Quintero que se inundaba, que lo dejasteis a media? Tampoco lo hicisteis. Entonces, ¿qué? ¿Usted de qué es lo que había hecho? ¿Usted de qué presume? Delegada, ¿usted de qué presume? Si de número ni uno ha sido capaz de, de aclararlo, no a mí, a la ciudadanía, ni un solo de los números que yo le he dicho, de por qué usted presupuesta dinero que no lo tiene, que es mentira que se lo está diciendo la intervención. Cero. Ninguna explicación. Es, es que no hay ninguna. O sea, anillo hídrico. El anillo hídrico es una infraestructura necesaria para el desarrollo urbanístico de la ciudad de Utrera. Proyecto de aguas del Huesna. Y yo, como alcalde, evidentemente, todo lo que sea mejorar mi pueblo tiramos hacia adelante, y claro, el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que poner recursos propios. Desde luego, si usted hubiera estado gobernando, usted hubiera gobernado cuando para el pueblo de Utrera era necesario el desvío del arroyo de Alcázar-Ancha, no hubiera hecho nada, porque no lo había hecho en 24 años. Nada. Cero. El anillo hídrico hay que hacerlo y el ayuntamiento tiene que cobrarlo. Lo que pasa es que usted no ha hecho nada. ¿Por qué no ha hecho nada? Porque es que ni siquiera sabe el personal que se dedica en el OPAI a cobrar los impuestos municipales. Y ya se lo pregunté en el último pleno. Y usted no tenía ni idea. Lo dijo claramente. Capítulo de ingreso, que es donde uno, el punto de partida para ver qué es lo que puede gastar. Usted, el presupuesto de ingreso. Cero patatero. Y usted me dice cuál es nuestra propuesta. Hombre, si usted tuviera dos dedos de frente, es lo que tendría que haber presentado la dimisión de no haber presentado este documento, aunque no es suyo, si usted se limita simplemente a leer lo que otros han escrito, es incapaz de interpretar lo que tienen eh, delante. Preguntaba, eh, claro, nosotros, según usted, asustamos a la gente, etcétera, etcétera, y, y siempre lo mismo octubre 2022 publicado en la prensa de la provincia eh, no sé exactamente qué día de la provincia se publicó un artículo sobre los ayuntamientos de la provincia de Sevilla los que más debían a los proveedores todavía no lo he escuchado dar ninguna explicación ni una rectificación el ayuntamiento que más debe los palacios creo recordar que eran 6 millones de euros en segundo lugar, Medalla de plata de los morosos, el Ayuntamiento de Utrera. El Ayuntamiento de Utrera. Tres millones y medio de euros. ¿No tiene usted ninguna explicación? ¿Es todo mentira? ¿Nosotros mentimos? Tiempo medio de pago a proveedores. La, la cifra que no le quiere decir a la concejala se la voy a decir yo. Para, para, que, para que usted compare, dos hermanas no llega a los diez días. Dos hermanas, diez días. Vale, dos hermanas, no nos vamos a comprar con dos hermanas. Alcalá, que su compañero Limone dejó una deuda de más de 80 millones de euros. Se lo refresco para que usted lo sepa. Pero hoy en día el Ayuntamiento de Alcalá está pagando 20 días. ¿Y usted sabe cuánto? Dato publicado por el Ayuntamiento, supongo que será verdad, ¿no? 120 días. 120 días. Cuando la ley te dice 30 días. Pero claro, la oposición es que... Asustamos, mentimos, etcétera, etcétera. Y usted es incapaz de explicar ni una sola, ni una sola de las cuestiones que yo le he planteado sobre el por qué usted en el presupuesto del año 2023 está poniendo ingresos por encima de lo que todos sabemos que va a recaudar. Una explicación. Le he relatado varios. Yo comprendo que algunos, lógicamente, el presupuesto es una previsión y evidentemente uno se puede equivocar pero que hay, que hay errores que es que es que no hay por dónde cogerlo es decir es que esto es empecinamiento en algo que es mentira empecinamiento en cosas tan llamativas como decir pero si nosotros si la intervención la tesorería sabe lo que la, lo que el estado nos va a ingresar usted porque supera porque le suma el año pasado cuatro millones de euros y este año un millón y medio ¿Y esto de dónde se lo saca usted? ¿Esto por qué? O sea, del anillo hídrico, que es su obligación, que usted está gobernando, que lleva ocho años gobernando el Partido Socialista. Usted no ha cobrado ni un solo euro, porque este año espera que va a cobrar el doble. Pero si no ha cobrado nada. Y como eso, le puedo repetir todo lo anterior. Explíquelo, no, haga un esfuerzo, inténtelo, inténtelo. El presupuesto del 2023, como decía en mi primera intervención, sencillamente, se basa en unos ingresos que, lamentablemente, pues son ficticios. Son ficticios. No se han cumplido ningún año. Ningún año. Con descuadres enormes. Lo que provoca que el ayuntamiento no tenga liquidez. Lo que provoca que el ayuntamiento no pueda hacer, pues evidentemente, lo que tiene usted misma en los presupuestos establecidos como gasto, no lo puede llevar a cabo. Por eso después, cuando uno comprueba lo que son los gastos, lo que habéis hecho, pues evidentemente, nivel de ejecución de los presupuestos, si llegáis al 60, mucho es, dejáis de ejecutar el 40. ¿Por qué? Porque no tenéis ingresos. No tenéis ingreso. Pago medio a los proveedores. De escándalo, de vergüenza. De vergüenza. Ha ido empeorando. Bueno, vamos, ni, ni comparación con los pueblos de nuestro entorno, vamos a quitar los palacios, que los palacios es el agujero negro. O sea, es un desastre, su gestión económica es un desastre. ¿Qué es lo que planteáis? ¿Qué es lo que se plantea en el presupuesto? ¿Qué le podéis decir a los ciudadanos que no lo hayáis dicho ya? ¿Vais a arreglar este año la calle San Fernando? Porque aparece una partida de unos 10.000 euros y decís, pero bueno, pero sí, pero si esto se iba a cometer, si yo dejé el proyecto de la, de la calle San Fernando cuando salí como alcalde hace 8 años. Y todavía habéis sido incapaces de hacerlo. Avenida de los Naranjos, ¿cuántas veces habéis dicho lo de la Avenida de los Naranjos? ¿Cuántas veces habéis dicho que se iban a arreglar los depósitos de gas en la barrera de los militares? Yo no lo sé, yo ya he perdido la cuenta, ya he perdido la cuenta porque lo único que hacéis es vender, vender un humo que no existe, vender algo que se va a hacer siempre en el futuro. Vosotros siempre estáis en el futuro. Pero, como yo le he dicho en más de una ocasión, la autoridad del presente no puede esperar más. La autoridad del presente lo que está deseando es que os vayáis a vuestra casa. A vuestra casa. Porque había sido una enorme decepción. Teniendo más recursos que nadie, habéis hecho menos, menos, fíjese, que Pepe Dorao. Digo, menos que Pepe Dorao porque los presupuestos de Pepe Dorao, raro era el presupuesto en donde no llegaba a los 5 millones de euros. Y uno se va a estos presupuestos y dice, pero si estos señores, tres millones, un millón, decís, pero bueno, ¿qué hacen con el dinero? Es sencillamente que os da igual. Vosotros habéis venido aquí, en este tiempo, para estar sencillamente todos liberados. Así de claro. Por un oído os ha entrado y por otro os ha salido la problemática de los pueblos de Utrera. Os ha dado lo mismo que las cuentas vayan bien o vayan mal, en absoluto. Y la prueba está usted, que no ha sido capaz de explicar ni una sola de las cuestiones que yo le he planteado. Ni una. Ni una. Así de claro. Y no habéis hecho, le he refrescado, usted me ha dado la oportunidad de refrescar. les Digo, bueno, y ustedes, qué, qué, ¿qué habéis hecho? ¿Qué infraestructura habéis hecho? No, ya no me voy a limitar estos cuatro años. En ocho años. ¿Qué es lo que habéis hecho? Con presupuesto maravilloso de 50 millones, cerca de 60 millones de euros. Es la triste realidad de bueno de lo que su gestión y la gestión del señor alcalde eh, ha traído pues a lo largo de este tiempo en la ciudad de utrera evidentemente nosotros no podemos no podemos votarle a favor lo lamentamos lo sentimos mucho qué pena Voy a ir. me da un poco de pena pero bueno a la señora portavoz de Ciudadanos, bueno, decirle que si usted llama a Pufito a 336.470 con 03 en un presupuesto de 57 con 30, pues bienvenidos sean los Pufitos. Ojalá estos Pufitos fueran lo, lo normal. Es que quieren volver a seguir engañando a los proveedores. Le digo lo que se ha pagado desde el 11 de enero hasta el viernes, 2.230.171,07. Si quiere le paso los listados de tesorería. Se va pagando todas las semanas, una y dos veces. También se nos olvida que usted, como ha dicho el portavoz de Junto Purat, por Utrera, que va, vamos recurría a recurrir a Uarcovia, a Ucrania. Es que eso está ahí. Es que vuelvo a repetir, ¿dónde estaban ustedes? En 2020. En marzo de 2020. Yo sé dónde estaba. ¿Ustedes en vuestra, en vuestra casa? ¿Me ha gustado? Sí. Claro, claro. No tenían otra cosa que hacer solamente. Es que, claro, cuando no conviene escuchar lo que se les dice, nosotros tenemos que aguantar que nos digan incompetentes, inútiles, incapaces, mentirosos. Aguantamos los insultos aquí, buenamente, como podemos, porque es inaguantable. Pero bueno, mmm, sí, no te rías, no te rías, no te rías. Pero aquí tenemos cara de bueno, pero ustedes tienen la cara dura como el cemento armado. La tenéis dura y bastante. Porque el periodo de medio de pago a proveedores, se lo dijimos, la, en la comisión informativa. El periodo de pago de proveedores, el 31 de este mes, saldrá el nuevo periodo de medio de pago de proveedores. Y no le puedo decir el dato porque no le voy a dar un dato de hace cuatro meses, le daré el nuevo. Claro que quiero que baje, pues claro, por eso se ha hecho una prescripción de, de deuda, por eso se está la contabilidad poniéndose al día. Claro, se verá el resultado, porque lo que pasa es que eso no es hoy, ustedes de lo saben, eso no es hoy, de hoy, de ayer para hoy, la contabilidad requiere una depuración y muchas cosas detrás. Hemos tenido un cambio de intervención, había unos criterios antes y la nueva interventora tiene otros criterios. Son muchas cosas, pero claro, es mejor decir que a los proveedores no se les paga, que nada, que no tenemos liquidez. Bueno, pues ya está. Ustedes sigan con la canción. La canción es esa, pero que aquí, eh, aportaciones al presupuesto, ninguno. Es que no han hablado de nada del presupuesto, de nada. Y el señor Jiménez, que ha hecho aquí un mitin de lo que hizo en sus tiempos, pues claro, pues algo tendría usted que hacer. Si ese es el mitin que está bueno, supongo que se lo estará preparando ya para las próximas elecciones. Pues ya está hacía con la canción del mitin. Si ya nos enteramos, una biblioteca, claro, una biblioteca. Hemos hecho un centro de adultos de mayores, se ha hecho un campo de fútbol, se ha remodelado entero. Se lo repito, es que si, es que si quiere le repito lo mismo que le dijo en el pleno anterior del presupuesto, en el último pleno de los presupuestos. Que sí, el Parque del quinto, del quinto Centenario no. El Parque de Cristo lo ha afligido, claro que siguen las inversiones, porque ha habido un parón, ha habido un COVID, ha habido unos permisos. Es que se, ustedes se creéis que las obras se hacen. Venga, vamos a hacer la calle San Fernando, venga, estupendo. Venga, vamos a levantar doquines, vamos. Hay unos permisos, ¿no? Y unas cosas, y unos procedimientos, y unos trámites, y, la, y los concursos se quedan desiertos, y hay modificación de proyectos. Es que, es que hablamos que una obra de, de, de una cantidad ingente de dinero, venga, lo hacemos porque nos da la gana. Usted porque nos dice que, claro, hizo muchas obras con dinero del gobierno, con el plan E, si no recuerdo mal. Claro, estaría bueno que con el dinero que le entró no hiciera obra. Ya con cargarse a Produza, fíjate tú, hizo mérito. Por lo menos algo que compensara, ¿no? Algo que compensara. Es que no quiero que lo recuerden, pero es que tengo que recordarle, porque es que... Como bien ha dicho el portavoz, yo estoy desde 2011 en la oposición. Y uno hace, se ha visto muchas cosas, ha escuchado muchas cosas, muchas preguntas sin contestar y ahora nos ponemos las medallas. E intentamos mentir a los ciudadanos, sin mentir, que se puede hacer mejor. Pues claro, evidentemente, todo el mundo lo puede hacer mejor. Pero que aquí de presupuesto no se ha hablado. Se ha hablado de todo. Bueno, se ha hablado, repito, lo mismo de siempre. La zona ahora, el festejo, bombo y platillo, la, el periodo de medio de pago proveedores, es que el mismo discurso año tras año. Nosotros no, hemos, no somos, como usted ha dicho, ¿no? No, no somos unos presupuestos ambiciosos, pero que usted pregunta lo mismo que ha preguntado año tras año. ¿Nos remitimos la, a las propuestas del presupuesto del año anterior? ¿Nos remitimos a las propuestas? ¿Qué se hizo? Mejor no. Mejor no no, mejor no, no, mejor no me voy a remitir, no, 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 me voy a remitir a la propuesta de, bueno, yo no voy a entrar en más discusiones porque de verdad lo que se trae es el presupuesto y me voy a centrar en lo que es el presupuesto. Esto que se trae es un, un presupuesto responsable y comprometido con los ciudadanos. Responsable porque, como ha dicho la señorita, la señora Isabel. Estamos ante un año electoral si no queremos comprometer el presupuesto para la, ni proyectos para la corporación que entre, ni queremos cortar la capacidad de, de endeudamiento en caso de que fuera necesario. Como venimos haciendo desde 2015, seguimos apostando por el empleo, el, de, el desarrollo económico, la inversión y los gastos sociales, aunque aquí de eso nadie ha hablado. Ha hablado del de periodo de medio de pago proveedores, pero ya está, de gastos sociales no, no nos importa. Después nos ponemos aquí las medallas con el servicio de ayuda a domicilio, pero de gastos sociales aquí no se ha hablado hoy. Los datos nos han ido dando la razón. Solo hay que remitirse, por ejemplo, al número de desempleados en junio de 2015, que se situaba en 9.522 personas, y a 31 de diciembre de 2022 esta cifra ha bajado hasta 6.621 personas. También nos podemos remitir a la delegación de comercio para darnos cuenta la visibilidad que ahora tienen nuestros diseñadores, por ejemplo, nuestros diseñadores en diferentes pasarelas o la formación gratuita que reciben y que se les proporciona desde la delegación. Y cómo no el enfoque turístico que se le está dando a través de las visitas guiadas a distintas industrias de productos locales, porque como también nos gastamos dinero en turismo, también es malo gastarnos el dinero en turismo, porque eso nos genera riqueza. Eso es que estamos aburridos, venga, vamos a hacer a la gente, ¿no? El turismo nos genera riqueza en nuestra ciudad. Pero bueno, es una apreciación. Pregúntale a los hosteleros, a los comercios, a las empresas que reciben las visitas. Pregúntele a ellos. A lo mejor es que estamos nosotros, no sé, no vivimos en nuestra, no vivimos en otro sitio. En nuestro presupuesto se refleja claramente la apuesta que se hace por todas las, de, las delegaciones, ya que año tras año se han ido dotando presupuestariamente muchas de aquellas delegaciones que habían quedado olvidadas. Pero repito, por responsabilidad, este año muchas de ellas mantienen el mismo presupuesto que en 2022, viéndose aumentadas aquellas que consideramos esenciales para el bienestar de los ciudadanos. El aumento se ha producido en los servicios públicos destacando el aumento en parques y jardines en 100.000 euros. O el aumento en sanidad y consumo, que también ha aumentado en 100.000 euros. También existe un, un aumento a destacar, que es el cementerio, con más de, de 200.000 euros, el cual es necesario para mejorar las instalaciones que cada vez están, quedando, están generando más problemas por su antigüedad. Respecto a otras áreas que aumentan, como mantenimiento de edificios, que sufre un millón de euros respecto al año anterior, y festejo tanto en Nutrera como en Pedanías, que experimenta también un aumento como consecuencia de reflejar fielmente el gasto en infraestructura que supone el montaje de las distintas ferias, y que era costumbre en este ayuntamiento tirar siempre de otras delegaciones para poder darles cobertura y con el prejuicio para ellas. Pero como aumento más importante es el aumento que tienen las políticas sociales que para esta corporación son fundamentales. Es el caso de servicios sociales, que sube respecto al año anterior un millón y medio de euros. Pero ya le digo, esto no conviene recordarle, a, solamente que aumentamos un poco la partida de festejo y la pedanía, qué pena. Los servicios sociales, con, con, vosotros que sois, tan, que nos preocupamos, qué lástima. ¿no? El millón y medio de subida de servicios sociales nadie, nadie se da cuenta que no se habrá visto. Por tanto, para cerrar el presupuesto que traemos hoy para su aprobación, es básicamente un presupuesto social de recuperación económica, de mantenimiento y mejora de los servicios públicos y, además, de sostenible, como se reflejan las partidas de medio ambiente. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Grupo socialista? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Grupo Ciudadano, Grupo Juntos Por Utera, se aprueba la propuesta. Pues nada, se levanta la sesión.